El refrigerio total, ya todo está pagado, ya el enemigo fue vencido en la cruz del Calvario, él está bajo la planta de mis pies. A su nombre. Diga conmigo, Cristo venció a toda serpiente, a todo principado, a todo dragón, a todo espíritu de la tiniebla. Ahora, yo no quiero hablarte de esto de una forma de culpabilidad, porque sería religioso. No es que vengo a presentarte tus pecados así como en una pantalla, no, porque sería religioso. Sería caer como en una religiosidad. Cada uno sabe lo que está bien y lo que está mal delante de Dios. Amén. Amén. Ahora lo que yo quiero hacer es como recrearte todo lo malo que vos puedas tener dentro. No lo hago en modo de acusarte, lo hago en modo de que lo te puedas autoanalizar. Mentira, adulterio, fornicaciones, iras, enojos, maledicencias, blasfemias, mentira, orgullo, altivez. Escúcheme, si usted tiene algo de eso dentro de sí, usted no está teniendo la genética de Jesús dentro. Usted lo que está teniendo es una raza de víbora dentro, una genética de serpiente o de escorpiones dentro. Pero el Señor me decía, hoy voy a abrir un portal, porque mi sangre se sigue derramando sobre la humanidad. ¿Cuántos creen eso? Amén. El Señor me dijo, voy a abrir un portal y pude ver la sangre de Cristo derramándose sobre esta reunión. A su nombre, ¿cuántos creen decir amén? El Señor me dijo, hoy voy a derramar mi sangre y toda genética de víbora, porque el Señor me mostraba unas puertas. Y me mostraba el Señor que esas puertas son los antepasados, son las generaciones de uno. Muchas veces nosotros somos consecuencia de que nuestros padres pecaron, de que nuestras generaciones pasadas pecaron y arrastramos. A eso yo le llamo una maldición generacional. Una maldición genética que viene de nuestros antepasados. Ahora el Señor me dijo, hoy se va a cerrar toda puerta. ¿Cuántos pueden creer a eso? O por lo menos alguien va a entrar en un proceso de cierre de esas puertas o esas ventanas, generaciones pasadas, y el Señor va a tomar toda raza de víbora que está en tu sangre, que está en tu consciente, que está en tu vida, en tu cuerpo, y Dios va a empezar a sanearte por medio de la sangre de Cristo. Amén. Y vas a empezar a tener, escúcheme, la genética de Dios. Escúcheme, la genética de Dios, porque escúcheme, Cristo no era más ni menos que el Hijo de Dios, aquel que tiene su misma sangre, aquel que tiene su mismo ADN, nada más y nada menos vino a morir por ti en la cruz del Calvario, y él vino a derramar su sangre, aleluya, para que puedas tener la sangre de Dios dentro, la genética del Padre. A su nombre. Estos misterios solo el Espíritu Santo lo puede revelar. Entonces esta noche yo quiero soltar esta primera profecía. Yo no sé si lo arrebata. Aleluya. La Biblia dice que hay un portal abierto. El reino de los cielos sigue sufriendo violencia. Y los violentos son los que lo arrebatan. La gente violenta en esta noche que arrebate el reino de los cielos. Entonces diga amén. Entonces diga amén. Recibiendo del mundo espiritual, y diga: Jesús, lávame de misericordia de mí, Señor. Quita todo lo malo, quita todo lo malo en el nombre de Jesús. Quita todo lo malo y empieza, Señor, a transfiere por el Espíritu Santo la genética del Padre, en el nombre de Jesús, que viene a través de la revelación de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario.
Diga, consumado es. Consumado es. Señor, tú ya venciste. Me paro sobre tu victoria. Yo nada puedo hacer. Yo no me puedo justificar. Tú eres el justo y también el que justifica. Señor, yo me paro sobre tu victoria. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que soy más que vencedor. Porque tú venciste, yo soy más que vencedor. No por lo que yo pueda hacer, sino por lo que tú ya hiciste en la cruz del Calvario. Dile, sino por lo que tú ya hiciste en la cruz del Calvario. Y dígale gracias, Señor. Dígale gracias, Jesús. Dígale gracias, Espíritu Santo. Yo me apodero de esa transferencia y recibo. Diga, recibo. Diga, recibo. Abre su boca, y diga, recibo. La sangre del Cordero. Esa es una oración en el Espíritu. Levante su mano. Que tengan el don de hablar en otra lengua, reciba. Usted va a sentir ahora un cambio de atmósfera. Ay, Dios. Este raya, su cuarentena, más cama, la cama, el rey, la raya. Espíritu Santo. Ahora me viene esto. Cuando nosotros adoramos, ¿a quién hará acá? Cuando hay adoración en el aire, las adoraciones son como caudales, es como la represa en Yacineta, caudales muy violentos. La adoración causa eso. Atienda, la adoración causa caudales muy violentos. Y cuando un caudal del cielo viene violento, escúcheme, toda la basura se tiene que ir. Si hay basura, si hay resto de piel de víbora dentro tuyo, cuando adores, aleluya, esa basura se tiene que ir. La adoración te conecta al cielo. La adoración te conecta al Padre. La adoración te conecta a la voluntad de Dios. Levante su mano arriba y dígale al Señor, recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Recibe toda la gloria. Diga al Padre, Señor, recibe toda la gloria. Vamos a adorar un momento, deteniendo revelaciones con personas.
que va a ser sanado. ¿Cuánto puedes decir amén a eso? Estoy viendo un corazón que va a ser sanado. Cuando empezamos a adorar, entré en un corazón que se empezaba a achicar, como que el corazón de tanta presión, como que se extendió, como que se agrandó. Hay una persona que está recibiendo sanidad. Sanidad, quiero que pase aquí. Quiero que pase aquí. Quiero que pase aquí en su corazón. En su corazón. Pasa aquí, pasa aquí, pasa aquí. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Alguien está recibiendo sanidad en su corazón. Un corazón agrandado. Un corazón agrandado. Se está colocando eso en la normalidad. Ahí está el Señor. Vamos a aplaudir al Señor. Aquí, Señor, sea la gloria. Aquí, Señor, sea la gloria. Aquí, Señor, sea la gloria. Mi corazón se está agrandando. Wow, qué tremendo. ¿Quién te lo dijo? Te lo dijeron los médicos. Cambió los médicos. Que la parte izquierda de esta está agrandando. Cardiopatía. Diga conmigo, Dios va a sanar este corazón. Esto es una señal, escuchen, esto es una señal que muchos corazones van a ser sanados el día de hoy. No estoy hablando justamente de corazones físicos, estoy hablando de corazones espirituales, corazones que han sido heridos, corazones que han sido abusados, corazones que han sido maltratados, capaz gente, inclusive de la misma iglesia, hirió en tu corazón, pero hoy Dios va a sanar. El Padre te dice, yo mismo lo estaba permitiendo. Yo soy el que quiero y también soy el que vendo. Así dice el Espíritu Santo. Todo era para procesar tu carácter. Así que levanta tu mano porque hoy el Señor va a sanar tu corazón. Levanta, cierra los ojos, levanta tu mano. Oh, saca, vas a sacar. Cuando sientas ese fuego en tu corazón, me dices amén, porque vas a sentir un fuego. Ahí está, ahí está. Ahí el ángel te está tocando, te está poniendo la mano. Amén. ¿En dónde? Acá, en la parte de arriba. Ahí el ángel te está ministrando, yo lo puedo ver. Ahora mismo vas a sentir como que el corazón se empieza a achicar dentro tuyo. Vas a sentir como una debilidad en momentos, pero es la unción del Espíritu que cae de tu cabeza hasta tu pie. ¿Por qué no le aplaude al Señor? Estoy viendo un número dos. Estoy viendo un número dos. El Señor me dice que hay otra persona que va a ser sanada. Día conmigo, dos personas hoy van a ser sanadas de corazón grande, agrandado. ¿Qué te pasa? Tengo un problema en el hombro derecho, se puede sanar. Tú sí me dices que se está agrandando. Un pulmón derecho, se me mueve en mi trabajo. Y se me hinchó el corazón. Se te hinchó el corazón. Quiero que levante nomás. Amén. Aleluya. ¿Cuánto creen que él va a recibir? Amén. El mismo procedimiento. Esto es como una sala de operaciones ahora. El mismo procedimiento. Madre más cacaya. Urra bacata la bacaya. Urra pa 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 pa. Shala bacata la bacaya. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, ministra. Ministra. Diga al Espíritu Santo, Señor, ministra, hermano. Ministra, Dios. Ahora, Padre, se achica el corazón. Se coloca, Señor, en su normalidad. Borramos todo diseño, Padre, negativo. Y en el nombre de Jesús, transferimos la sangre de Cristo a este corazón. Y Él recibe sanidad y será testimonio. Y eso que le estaba impidiendo respirar, que le causaba sofocación, aún a la hora de dormir, cuando Él se levanta, Padre,
se levanta de fuerte con asfixia. Ahora mismo todo eso es removido. Y hoy, Padre, él duerme tranquilo por la unción del Espíritu y por la sanidad que ha llegado a su vida. En el nombre de Jesús. Digan el nombre de Jesús. Digan el nombre de Jesús. Hay poder. El Señor me habla de un mes de junio, veo sobre tu cabeza, un mes de junio y veo un año, 1950, quiero que lo ponga de pie, algo pasa con este Señor, porque no le aplaude a Dios, muy fuerte. ¿Qué hay? 1950, 1950. Vamos a pedirle al Señor a su nombre. Me dice también el Señor. Me muestra el Señor un mes de enero conectado contigo. Un mes de enero, el año 1985. Alguien que amas ha nacido. Hoy es tu cumpleaños. ¿De quién? De mi hijo. El Padre dice, estoy visitando tu casa, tu familia, dice el Señor, yo te extiendo los años de vida. Prepárate porque vivirás mucho tiempo. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Y todo, así te dice Dios. Todo lo que te esforzaste por tus hijos, arrebatar esta palabra por favor. Así te dice Dios, todo lo que te esforzaste por tus hijos y el fruto que estás recibiendo ahora es tu tesoro en el cielo. Tócalo, tócalo más. Salga de ese lugar.
oración está siempre direccionada hacia Él. Ya estás cansado de ese mundo. Y dice Dios, hoy respondo esa oración. Todo lo que te estaba atormentando, todo espíritu de muerte, toda genética del enemigo que quitaba por la sangre de Cristo, shara pa kana la sangre, pa. Dios me muestra que casi te mete el tiro y te mata en una oportunidad. Pero dice Dios, yo te guardé porque yo tengo propósito contigo. El Espíritu Santo te llama, porque quiere usar. Tócalo, Dios. Rompemos, Señor, toda obra del enemigo. Sharrapaka, se corta cadena de sufrimiento. Viene liberación a tu vida. Toda hechicería se rompe. En el nombre de Jesús. Samacatalamasai. Espíritu Santo, ¿conoces a alguien, María? ¿Quién vino con quién? ¿Hay alguna María conectada con ustedes? Fuera, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. ¿Hace cuánto que ella falleció? 2 años. Bueno, hubo una última palabra que ella te dijo. Te viene al recuerdo ahora. Para que tome una decisión. Eso fue entre ella y vos. Pero el Señor dice que Dios estaba usando a tu hermana en ese momento para hablar. Y hoy dice el Espíritu Santo, se corta toda maldición de su vida. Y Dios lo va a levantar. Y el Señor me muestra las veces que te quisiste quitar la vida. Varias veces quisiste quitarte la vida. Me muestra el Señor cuando te encerrabas en un baño para quitarte la vida. Pero dice el Señor, yo te guardé, mi ángel te guardó. A una criatura estuvo en peligro de muerte de un disparo. El Espíritu Santo lo guardó. Padre, gracias. Hoy viene su sanidad. Diga conmigo, hoy viene su liberación. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ¿cuántos años tienes? 25. 27. ¿No perdiste, bebé? ¿No? Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Por eso estamos cantando esta adoración, para que Él sea la gloria. Amén. Dios conoce su vida. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar. Estás orando por alguien. Es un hombre de Esther.
estás pidiendo por un milagro a Dios. ¿Quién es? Y hay otro nombre, Ramona. Tu tía. Estás orando por Esther, estás orando por Ramona. Dios dice, y milagros para tu casa. Alguien está siendo sanada. Una de esas dos mujeres está siendo sanada de un fuerte dolor de hueso, una reumatitis. Ahora mismo el Señor está obrando, está enviando su ángel. Acá, Macaya, Soa. Hasta Macaya. Dice el Señor, la oración del justo tiene poder. Dios ha escuchado tu oración. Levanta tu mano. Vamos a adorar al Rey del Rey, el Señor de señores. Wow, su hermana, su tía. Aleluya, ella comió. Dios no conoce. Dios no conoce. Idolatría no le darán el reino de Dios.
Pascacanda, la Macaya. Recorriste varios lugares, por el mercado, te fuiste, si te fuerías. Te doy un tiempo más, te voy a contar hasta 10, hasta 10. Amén. Después no le vas a decir a Dios, no me diste oportunidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, levante su mano arriba. Espíritu Santo de Dios, ministra los corazones, ministra los corazones, ministra la vida. Tarabastacata, la masaya. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Hay personas siendo sanadas. Hay alguien que está teniendo problemas en su matrimonio. Debes intentar por tu familia. Debes intentar por tu familia. Debes intentar por tu familia. Así te dice Dios. Debes intentar por tu familia. 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 No abandones tu familia. Espíritu Santo de Dios. Quiero que, si te animas a pasar acá, pasa. Voy a orar por tu matrimonio. Tu matrimonio. Está en peligro. Está en peligro. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cortamos todo ataque contra ese matrimonio. Toda división, toda separación. Todo divorcio. Sabemos que eso es del diablo. Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos que eso es del diablo. Sabemos que eso es del diablo. ¿Qué pasa? Nos separamos hace 5 meses. Padre, en el nombre de Jesús. Ore, levante su mano. Oremos, Señor. Pedimos, Señor, restauración. En el nombre de Jesús. Restauración. 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 En el nombre de Jesús. Para vayan. Restaura la familia, levanta las manos. Levanta las manos, diga al Señor, Señor, restaura mi familia. Restaura mi vida. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Dios, llena cada corazón, llena cada vida en este momento. Ahí, el Señor me está llevando a tus riñones, amado. Tus riñones. Están recibiendo sanidad ahora. Tu riñón está recibiendo sanidad. Roca, la masaya, defiende, defiende la batalla, la batalla. Eres un conocedor de la palabra de Dios. Aún te veo enseñando gente el mensaje. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo cancelo una operación ahora y declaro que el Espíritu Santo trae sanidad a tu vida. El año 1970-72 algo pasó, se marcó, se están rompiendo generaciones, maldiciones, y el Espíritu Santo está sanando tus riñones, Padre, en el nombre de Jesús. Levante su mano arriba, levante su mano arriba, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Tócala, Señor, ministra, tócala, que funciona en cuerpo, en el nombre de Jesús. Hay una persona que está orando por una hija suya, estás orando por tu hija, se te descarrió, estás orando, me dice Dios, se te descarrió, se te descarrió. El Espíritu Santo dice, esta hija tuya va a volver a mis pies, será mi servidora. Será mi servidora, será mi servidora. Así dice el Espíritu Santo. Será una profeta de Dios. Estamos declarando esa palabra. Para Bashanda, la Bacay.
declarando esa palabra profética. Ey, arrabacanda, arrabasaya. Urrabacanda, arrabasaya. Declaremos palabras proféticas. Palabras proféticas en el nombre de Jesús. Indalamakeya, samakaya, rebekeya. Espíritu Santo, te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Espíritu Santo, dígale, Señor, ministrame. Ministrame con poder. Espíritu Santo. La rabashanda, la bacana, la bacana. Espíritu Santo. Hay una unción de liberación ahora que se va a desatar. Personas atadas van a empezar a ser liberadas. Levanta tu mano. Levanta tu mano arriba. Levanta tu mano arriba y diga, Señor, en el nombre de Jesús, desata la unción para liberar en el nombre de Jesús. Ahora cadenas se empiezan a romper, hechicerías se empiezan a romper, todo trabajo de hechicería se quiebra ahora, todo trabajo de la umbanda, la quimbanda, la macumba, la hechicería, toda magia brasilera, toda magia africana, toda magia haitiana, ahora se quiebra en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, desatamos, Señor, ahora tu sangre a romper cadenas, a romper cadenas, a romper obras satánicas en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay gente que ha estado teniendo un dolor de cabeza intenso y no te ha estado pasando con pastillas y malestares en tu estómago, pasa aquí. Esos son espíritus diabólicos que te estaban atormentando. Espíritu Santo, ahora, 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 Señor, yo llamo a esas personas acá al altar, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Acá ramas, acá macaya, en el nombre de Jesús. Ahora llamo a esas personas, llamo a esas personas, llamo a esas personas, llamo a esas personas, ahora en el nombre de Jesús. Llamo a esas personas, ahora en el nombre de Jesús. Llamo a esas personas, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levante sus manos. Toda brujería, toda hechicería que se soltó sobre sus vidas espirituales para que fracase, para que retroceda, para que sufran un accidente trágico. Gente de tu mismo trabajo, gente que le... que confiaste mucho en esa persona, al final terminó maldiciendo, soltando una brujería sobre tu vida. Ahora más alaba que alaba calla. Gente que ha orado en contra tuyo, ahora mismo, muchos van a sentir como un zumbido. Te pido a todos que estén orando, orando, intercesores, los siervos, orando, alaba calla. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo trabajo de hechicería, ahora se quiebra, ahora se quiebra. Acá lo que veo en todo, la mayoría de ustedes son gente que están trabajadas, no son gente que han hecho un pacto con Satanás, sino que están trabajados por brujos. Y ahora en el nombre de Jesús, Padre, le ordena a los brujos, a los hechiceros, a los macumberos, que quiten sus influencias ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Sale por tu espíritu de brujería. Sale ahora por todos. Ahora, ahora, ahora. Ahora, 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 ahora. Sale por esto. Demonio de brujería. Demonio de brujería. Sale ahora. Sal, 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 sal por todos ahora. Todo lo que vino a estacionarse en los estómagos, todo lo que vino a estacionarse ahora en forma de dolor de cabeza, sale fuera, sale fuera. Todo espíritu de fracaso, todo espíritu de derrota, todo espíritu de depresión, todo espíritu de soledad, sale fuera. Ahora, 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 toca, toca, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ahora, Marra Macanda, la Bacalla. Sharrabakanda la bakaya.
Burra, pa, 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 pa. Eso que viste en el sueño era así. Y ahora el Señor rompe esas cadenas. Todo lo que estaba atando, 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 atando. Tu futuro, tu destino, ahora se rompe. Está destinada a ser una sierva de Dios. Ahora se rompe toda hechicería. En el nombre de Jesús. Dios me muestra un tercer piso de un consultorio médico. Creo que está a la mano derecha. A la mano derecha hay un altar. Tengo la arteria. Hay una persona que hace muy fuerte trabajo ahí. Como que al pasar por ese lugar, esa atmósfera te contaminó. Ahora se rompe toda hechicería. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Burra bacán, dará bacán. Usha la papá papá. Hay gente consultando a los brujos por tu vida. A los hechiceros. Inde, rebequén, dará bacán. Amacar, dará bacán, dará bacán. Ahora en el nombre de Jesús yo rompo toda influencia satánica. Ahora, ahora, todo lo que ataca en forma de opresión sale por grito ahora. Sale. Ahora en el nombre de Jesús, sabacata, rabacaya. Ahora en el nombre de Jesús, Dios me muestra que hay grupos que están trabajando a tu esposo para que fracase. Y eso te estaba impartiendo a vos. Ahora se rompe, sale de tu estómago. Sale de tu estómago, sale de tu estómago ahora. Sale ahora toda brujería. Sale toda brujería ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, por el dedo de Dios. Por el dedo de Dios. Todo trabajo sale. Dios mío, se van esos espíritus de violencia, de ira que le está atacando. Sal en el nombre de Jesús. Ahora por un grito. Sala ahora, poquito. Sala ahora, demonio de brujería, sala ahora. Sala ahora, en el nombre de Jesús, sala ahora. Shuta la vaca. En el nombre de Jesús. Los pactos con principados que se hizo en ese cerro. Los pactos con principados que se hizo en ese cerro. Los pactos que se hizo en ese salón. Esa misa negra ahora se rompe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay un rompimiento. Traelo de vuelta. Hay un rompimiento. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano arriba. En el nombre de Jesús. Toca, rompemos fuerza satánica. Toda fuerza satánica. Sale ahora en el nombre de Jesús.
es un nombre de una persona, Inger, puede ser Inger. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El nombre de tu cabeza, ¿quién es? Cuando te vino hermano, vamos a orar por ella. Vamos a aplaudir al Señor. Primera vez que venía una congregación profética. Acá la primera vez. Ya. Padre, en el nombre de Jesús, desato la unción sobre ella. Veo una influencia sobre tu vida y te veo también cantando y adorando al Rey. El Espíritu Santo coloca dones y talentos sobre tu vida. Sobre tu vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante su mano arriba. Personas que tengan dolencia, todos los que tengan dolencia, todos los que tengan dolencia. Veo personas con dolencia en sus espaldas. ¿Qué les duele, Señor? Caló de la mente. Yo me muestro un sobre de oro.
sudando su palabra para poner por obra. Para poner por obra. Ay, so bacano. Yo no sé si esto se trata de una propiedad, pero hay algo grande que el Padre te va a entregar. El Espíritu Santo está moviendo cielo y tierra para cumplir su palabra. Burre vendida. El Señor no se olvida de tu esfuerzo. El Señor no se olvida del rebequenda, de todo lo que hace por su reino. Dar la bacanda, la macaya. Y el Señor dice, bacanda, la masaya, rocata, la mano. La persona que ama con todo tu corazón está en mis manos. Está en mis manos. Y será mi sierva. Será una profeta. Será una tremenda ungida del Señor. Urra, bacanda, tal, su materia. De ella, so a la macaya. Y la macaya. Amasá, hoy el Padre de un cartel se está colocando sobre tu espalda como estandarte de tu cabeza. Efesios 6:10, la armadura de Dios. Levántate y pelea. Todo lo que hacen, se han levantado a querer callar. Hay enemigos que se han querido a querer callar, a querer tapar lo que yo te mostré. Pero el Señor dice, viene el tiempo donde vas a hablar, vas a hablar. Toca, Padre, en el nombre de Jesús, levanta la mano arriba, que el Espíritu Santo se está moviendo aquí. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias. Soba, rey, que me debe ser muy fuerte la posición de Dios. Muy fuerte, Dios, está ministrando cada corazón. Hay una aceleración en el cumplimiento de las promesas de Dios.
sobre tu vida, sobre tu casa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
que esto es una, es como una conexión. Dios le dijo a él que iba a cantar. Dice que él es un músico de adoración, de alabanza. Amén. Y yo estoy disfrutando, esta iglesia. Y Dios te va a levantar. Hay una promesa que tienen. Ustedes son cosas de ser pastores. Hay una promesa sobre su vida. Y el Señor los va a ungir. Dios los va a levantar en una temporada para que sean pastores de ovejas. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toca, 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 toca. Úngelo, Señor, más, toca, más. Pide la unción sobre su vida. Hay poder en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Fuiste probada, pasaste, estuviste al borde de la muerte. Estuviste en peligro. Pero Dios dice, yo te guardé, yo te protegí. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, ministra, toca, toca. El Señor dice, eres rica, rica, rica tu cielo. Tienes mucho de parte de mí en el cielo. Toca, toca, Espíritu Santo, llénala de poder, de unción. Hay un David que van a ganar para Dios. Hay un David que van a ganar para Dios. Levante su mano arriba. Diga, Espíritu Santo, gracias por ministrar. Gracias por ministrar. Gracias por ministrar. Tomen su asiento. Tomen su asiento esta noche. Gracias, Jesús. Bueno. Esa promesa es así, ¿verdad? Amén. Varón, ¿cómo era el nombre? ¿El? Ronald, ya te dijeron que ibas a ser un pastor. Eso va a ser así. Te lo confirmo. Bueno, quiero que vayamos en esta noche al libro de Mateo, capítulo 6, versos 19 al 21. Este es el primer mensaje del año 2020. Un mensaje del Espíritu Santo, de Cristo para su iglesia. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Estamos declarando que este año 2020, tres lemas se alinean para el ministerio. Diga conmigo, es el año de la lluvia. Diga conmigo, el Señor hará llover sobre mí, sobre mi economía, sobre mi renuevo. Dos, el año del cumplimiento. Toda promesa que el Señor te ha prometido en este año se va a cumplir. Todo lo que venía esperando por 2 años, 3 años, y aún no se ha cumplido. Si tú arrebatas esta palabra, Dios lo va a cumplir. Acuérdese, el reino de los cielos está sufriendo violencia. Ese portal está abierto. Y los violentos lo arrebatan. Tres, este año es el año de la profundidad. ¿Qué Dios le mostró al profeta Ezequiel? Dios le mostró aguas profundas. Prepárese para venir a la casa profética a ver cosas profundas. Lo que dice en su palabra, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó y cosas que jamás subió al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Cuánta gente que ama a Dios hay aquí? Amén. Cosas grandes y ocultas. Cosas grandes y ocultas. Dios va a revelar cosas que nunca vimos. Yo estoy creyendo que el cielo se va a alinear tanto con la tierra, que la nueva Jerusalén, de la nueva Jerusalén, se van a materializar gemas en este lugar.
Diga conmigo, gemas, diamantes. Diamantes se van a materializar. Piedras preciosas, milagro creativo. Cosas que ojo no vio. A su nombre. Allá mi hermano, estoy viendo un mes de junio. Estoy viendo el 1988, el nombre de Mabel. 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 Mi novia, papá. Tu novia. 1988. ¿Qué hay ahí? 1988. Llamar a tu novia y preguntar. Hay milagro. Recibe. Hay milagro. Recibe. Amén. En el nombre de Jesús. Salabacay. Hay un amigo que tienes. Que tiene parálisis en su cuerpo a la mitad. Suele tener ataques. Se debe ganar para Dios. A su nombre. Diga conmigo, el año de la profundidad. Cosas grandes y ocultas. Que no conocemos. Quiero que vayamos a Mateo. Mateo 6, verso 19. Creo que ya este pasaje, ya muchos lo han leído, lo conocen de memoria. Hoy vamos a quitar este pasaje del contexto religioso con el cual usted lo lee. Y lo vamos a llevar al contexto de Dios. Algo profundo. Con esta palabra vamos a arrancar el año. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Iglesia de Jesucristo dice: amén. Tesoros en el cielo. No hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Levantemos nuestra mano, hagamos una oración. En el nombre de Jesús, Padre, nos acercamos ante ti, Señor. Gracias por cada palabra profética, por cada palabra de ciencia, por cada milagro de sanidad, Dios mío, que se está transfiriendo. Y más te doy gracias por aquellos que lo están recibiendo. Porque eso es verdaderamente la cuestión, que lo reciban, Padre. Que lo reciban, Señor, que activen su fe y lo reciban. Señor, yo te pido que en este momento tú reveles este misterio. En el nombre de Jesús, cosas ocultas en tu palabra, sácala a la luz. Sabemos, Señor Dios, que esta pequeña porción es como un cofre que adentro tiene muchas joyas, muchas perlas. Que esta perla sea lanzada, Padre, a gente entendida. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso, activamos, Padre, un manto profético sobre la casa, un campo profético. Declaramos, Señor, que el ambiente, Padre, es cambiado por la palabra. La atmósfera ahora mismo empiezan a saturar ángeles que ministran. Ángeles, Señor, que ministran. Y mientras tu palabra, Padre, está siendo desatada, los milagros siguen ocurriendo, las sanidades siguen ocurriendo. Gente que tiene, Señor, dolores, tiene malestares, ahí mientras está sentado, tú lo estás sanando. Tu palabra dice, Señor, que hay ángeles ministradores para los herederos de la salvación. Aquí están, Señor, tus herederos, tus hijos, tus hijas que tú has convocado. No fue el hombre, no fue, Dios mío, una persona justamente que lo invitó, fuiste tú, Espíritu Santo. Porque tú amas, Señor, a mis hermanos, tú los amas, Señor. Y yo te pido, Padre, que en este momento toda la atención sea a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. El título dice, tesoros en los cielos. Bueno, yo te voy a ir definiendo un poco lo que es tener un tesoro acá en la tierra y lo que es tener un tesoro en el cielo. Amén. Hoy te voy a revelar algo bastante profundo que el Padre me entregó. Esto me lo entregó en visión.
El Señor, después te voy a contar un poco de la visión que Dios me entregó con respecto al cielo. En lo natural, por ejemplo, un tesoro es un agrupamiento de dinero, joyas y otros objetos de valor reunidos y guardados en un sitio, escondido, en lo natural. Ahora vamos a ir definiendo lo que es tener un tesoro, lo que es un tesoro en el cielo. Es un conjunto de dones y talentos y beneficios sobrenaturales que influye en nuestra relación con Dios y nuestra propia vida, que su valor es para siempre y es eterno. Diga conmigo, el tesoro que Dios me quiere dar es eterno. Lo que el mundo me ofrece es temporal. Ahora, el apóstol Pablo lo definió así, que tener un tesoro en los cielos es un depósito dentro nuestro. Diga conmigo, cada cristiano tiene un depósito. Puede ser pequeño, puede ser grande y puede ser multimillonario en el cielo. Yo creo que en esta casa se van a levantar los multimillonarios en el cielo. No, parece que el diablo le robó su amén. No deje, amado, que el enemigo le robe el gozo. Acuérdese que el gozo del Señor es su fortaleza. El gozo del Señor es su fortaleza. Y de ese gozo usted recibe fuerza, unción. Amén. Pablo lo definió como un depósito. También lo definió ahí en 2 Corintios 4:7. Como un tesoro escondido en vaso de barro. Diga conmigo, tener un tesoro en el cielo es tener un tesoro escondido dentro nuestro, en este vaso de barro. ¿Por qué? ¿Para qué Pablo dijo que el tesoro está en este vaso de barro? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Diga conmigo, para que la excelencia, el poder y la gloria sea de Dios y no de nosotros. Jesús lo definió así en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno. Jesús, esto me lo reveló el Espíritu Santo. Tener un tesoro en los cielos es lo bueno de Dios escondido en el corazón del hombre. Diga conmigo, tener un tesoro en el cielo es lo bueno de Dios escondido en el corazón del hombre, desatado por un hombre y mujer entendida en la revelación del cielo, y lo que habla hace que ese hombre o mujer enriquezca el ambiente. Diga conmigo, lo que yo hablo tiene poder de empobrecer el ambiente o enriquecer el ambiente. A su nombre. Ahora, Dios me había mostrado una visión. Estoy ayunando 21 días. Un ángel de Dios. ¿Cuántos creen en los ángeles? Amén. Hay ángeles demoníacos y ángeles también de Dios. La Biblia dice en hebreo que los ángeles están para servicio de los herederos de la salvación. Amén. Son espíritus que ministran a los herederos de la salvación. ¿Cuántos herederos hay acá? Amén. Te tengo buena noticia. No es como la religión te enseñó, que vos tenés un angelito de la guarda, dulce compañía. Yo te digo algo, tenés ángeles. Amén. Ángeles, le tenés a Gabriel a tu disposición. Amén. Ángeles de revelación. Gabriel es un ángel de revelación. Tenés a Miguel, un ángel de guerra, un ángel que revela las estrategias de cómo pelear contra Satanás y vencerlo. A su nombre. El ángel Miguel lo tenés a tu disposición. Espíritu ministrador. Por ejemplo, hay una maldición que vino sobre Satanás ahí en el Génesis. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. Nosotros que somos salvos por gracia y estamos redimidos por medio de la sangre de Cristo,
Por medio de Cristo somos hijos de Dios y pasamos también por la fe a ser la simiente de la mujer. Entonces tenemos derecho de ir a Satanás, no en la cola, sino en la cabeza. Diga conmigo, en la cabeza. El profeta Balaam, un profeta de Dios que se desvió, profetizó esto. El pueblo de Israel, o el libertador, habló de Cristo, herirá a Moab en la sien. Escúcheme, nosotros tenemos la unción y la autoridad de parte de nuestro Dios de darle en la cabeza a Satanás. Cuando está hablando de darle en la cabeza, escúcheme, está hablando de darle en sus maquinaciones. Lo que él está pensando hacer mal por tu vida, tú tienes derecho, por medio de la sangre de Cristo, de cancelarlo. Por eso es que dice que él no ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del maligno, y nada nos dañará. Sobre toda fuerza del maligno, ahí echa el candomblé, la umbanda, la magia brasileña, no importa que vengan todos los grupos africanos a pelear acá contra profeta, contra vos. Si vos tenés la revelación correcta, diga conmigo, ningún arma forjada contra ti prosperará. A su nombre. Entonces, hay ángeles que están para ministrar, y a mí me visitó un ángel justamente para revelarme algo que tiene que ver para estos tiempos. Y el Señor mostraba esta visión. El ángel del Señor me decía, profeta, ya no más. Diga conmigo, ya no más. Ya no más. Y yo le decía al ángel, pero el varón de Dios, tenemos mucho que hacer por conquistar, ganar almas para el Señor. El ángel me decía, ya no más. De vuelta, el ángel del Señor le digo, me dice, profeta, ya no más. Yo le digo lo mismo. Eso fue reiterado 2-3 veces. Entonces llega un punto cuando Dios te dice ya no más, o Dios te manda a decir ya no más, tiene que ser ya no más. Mira a su hermano, ya no más. Entonces yo en la visión tomo una determinación, y cuando tomo la determinación yo escucho una voz del cielo que dice, profeta, vamos a la eternidad. Y ahí yo despierto como un hombre que despierta en un sueño, pero en el cielo. Aleluya. Diga conmigo, despertar en el cielo. Eso es morir. El apóstol Pablo dijo, yo todo el día muero. A su nombre. Cuando usted va muriendo a las obras de la carne, a las obras de este mundo, a la amistad con este mundo, usted va despertando como un hombre que despierta en un sueño en el cielo. No sé si hay alguien que reciba eso. Amén. Cada vez que usted muere a algo, usted está despertando en otra dimensión. Amén. Cada vez que usted muere a algo, usted está despertando en otra esfera. ¿Habrá alguien que entienda esta palabra? Amén. Estamos declarando que el año 2020 es año de profundidad. Amén. Cuando hablamos de profundidad, vamos a tener que morir. Es necesario que nosotros menguemos para que el Espíritu Santo, para que Cristo crezca en nosotros. A su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Luego el Señor me despierta y yo puedo ver a los santos, a los que están lavados su ropa por la sangre del Cordero y están en espera de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Dice la Biblia en Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amado, yo lo vi a los que van a resucitar primero, vestidos con vestiduras blancas, vestiduras blanquísimas. Diga conmigo, blanquísimas, porque allá en el cielo no hay mancha ni arruga, allá en el cielo no hay nada desprolijo, allá todo es perfecto. Amén. Escúcheme, usted puede morir imperfecto, pero si el Espíritu Santo está en usted, Él antes de morir tiene poder de perfeccionarse en usted. Porque nada impuro, nada imperfecto entrará en el reino de los cielos. A su nombre. Ahí es donde necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Que Él sea el que intercede y que empiece la obra y la termine en nosotros.
Ahora, para poder accesar, yo tuve que tomar una decisión, ya no más. El cielo es una maravilla. Ustedes tienen que saber y ser conscientes que ninguno de nosotros somos eternos. Todos los que estamos acá somos de paso. Tarde o temprano vamos a morir. Hay dos realidades que vas a despertar. Una realidad que si estás con Cristo y tienes la revelación correcta de la cruz, vas a despertar en el cielo. La otra triste realidad, que si no tienes la revelación de Cristo y estás desviado, corriendo tras doctrinas erradas, hay otra realidad y es triste, vas a despertar en un infierno. No existe un purgatorio, no existe un purgatorio, eso es una mentira de Satanás. La Biblia habla que hay un cielo y hay un infierno. No existe que te morís y allá al otro lado del mundo vas a entrar en un proceso de ser purgado, de ser limpiado. Eso no existe, es una mentira de Satanás. Si vos no aceptás la gracia de Cristo acá en la tierra y nos sos lavado por su sangre acá en la tierra y empezás a respetar su obra y empezás a vivir una vida digna y santa, escúchenme, no hay purificación. Acá hay la purificación por medio de la sangre de Cristo. Una más de las mentiras y las blasfemias, amén, de las iglesias paganas. Amén, pero diga conmigo, hoy Dios nos va a revelar el misterio del cielo. Ahora, ¿qué son los tesoros en el cielo? Un poco más le voy dando. Yo veía las calles hermosas de oro, podía ver las personas vestidas de ropa blanca. Pero para no extenderme tanto en la visión, quiero proseguir. ¿Qué son los tesoros en los cielos? Por ejemplo, que se te revele el misterio de la oración. Diga conmigo, tener en el cielo un tesoro es ser una persona de oración. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios para orar? Diga conmigo, tenemos que orar. Otro tesoro en el cielo es la adoración. Adorar, cantar a Dios. Es la palabra revelada, es su presencia, su unción, sus dones, su fruto, su carácter, su mente, el misterio de su gracia, la vida eterna, su poder, su promesa, sus dimensiones, su Edén revelado acá en la tierra. Tu familia es un tesoro en el cielo. Mira a tu hermano y dígale, valorar tu familia, tu matrimonio, es un tesoro en el cielo. Tus hijos. ¿Cómo logramos esta riqueza en el cielo? Con una comunión sin doblez con el Espíritu Santo, siendo Él nuestra plena y total prioridad, sin segundos en medio. Amén. Lograr tesoro en el cielo no es fácil. Vamos a tener que renunciar a muchas cosas. No es fácil porque la vida de un cristiano verdaderamente es una vida de mucha demanda de parte de Dios. Dios nos pide que dejemos esto, aquello, por ir avanzando a su nombre. Esta riqueza o tesoro lo logramos con decisiones drásticas. Mírenle a su hermano y dígale, estás a punto de tomar una decisión drástica. Que tomamos y dando a Dios el lugar que es de Él. No es, Señor, este es el lugar que vos te mereces. No, hay un lugar en tu vida que es de Él. Atienda, no es que te mereces, Señor. No es que por si acaso. Hay un lugar en la vida del hombre y la mujer que es de Él. Y ese lugar te revelo cómo se llama. El primer lugar. No lo están recibiendo ustedes. Ahí no está tu madre, ahí no está la suegra, ahí no está la novia, ahí no está tu dinero. Dios es primer lugar. Ese es el lugar que tiene que tener en tu vida. O si no, Dios no está siendo Dios en tu vida. No, parece que le está cogiendo el amén el enemigo. Miren que mientras más vamos avanzando, más tristeza le va a venir a su corazón.
pero tristeza de Dios, como ese joven rico. No tristeza del mundo. La tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza de Dios te guía al arrepentimiento. A su nombre. Dios, gracias, gracias. Dígale gracias. Ahora, decisiones drásticas es ya no más. ¿Cómo es que hace unos tiempitos vos estabas en la pandilla fumándote marihuana y de la noche a la mañana está metido en la iglesia vestido de traje trabajando, predicando el evangelio? Ya comió decisiones drásticas. Alguien dijo ya no más, Señor. Alguien entendió la voz del Espíritu que le dijo ya no más esa vida, murió y trascendió a otra etapa, a otra dimensión. A su nombre. Entonces, en todos los llamados en la Biblia y todas las personas que aceptaron el llamado y Dios le dijo ya no más con esa vida, escúcheme, fueron drásticos. Es como cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. A su nombre. A su nombre. Ahora, ejemplo, para ir y empezar a tener un depósito de Dios dentro nuestro y empezar a tener tesoro en los cielos, le vamos a tener que decir ya no más a los afanes, ya no más a las preocupaciones. Pero profeta, yo me preocupo y siempre mientras estoy en este cuerpo me preocupo. Sí, está bien, amado, que tengas aflicción, pero no vaya a comparar aflicción con preocupación. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará el Señor. Pero ¿saben qué es preocupación? Preocupación es adelantarte a un hecho que todavía no ocurrió. Preocuparte, ocuparte antes de tiempo. Escúcheme, nosotros no fuimos llamados a ser personas preocupadas, sino a ser personas que están en el reposo de Dios. Amén. Ahora, ya no más a la falta de fe, ya no más a la amistad con el mundo, ya no más a la falta de consagración, ya no más a la vieja manera de vivir, ya no más a Dios en último lugar, ya no más a eso. Toda la cosa que vos tolerás el día de mañana va a ser tu Dios. Por eso el Señor le dice ahí a la iglesia de Tiatira: tú que toleras que esa mujer que sabe que se dice ser profeta seduzca a mi siervo, todo lo que toleres el día de mañana será tu Dios. Escúcheme, nosotros no podemos tolerar algunas cosas, Dios tiene que ser en primer lugar. Amén. No desenfoque. Hoy día hay doctrinas erradas. Doctrinas de hombres y doctrinas de iglesias. A su nombre. Algo que tenemos los profetas es que te vamos a decir la verdad. Porque los profetas son los ojos de Dios. A su nombre. Hoy día hay muchas personas, incluyendo ministros, iglesia evangélica, que mal enfocan las cosas y más enfocan hacia la prosperidad material, a las cosas temporales, dan prioridad antes que a Dios. ¿Sí o no? Hasta el punto que han hecho doctrina de eso y han hecho que el mundo se meta a la iglesia en un libertinaje. Yo creo que Dios prospera. ¿Cuántos creen que Dios prospera? Amén. Si leemos el Salmo 127, podré anotar y leerlo de tarea. Dice la Biblia que la prosperidad viene de Dios. Amén. Yo creo que Dios enriquece, Dios prospera, Dios abre puertas de trabajo, Dios bendice. Yo no estoy contra la prosperidad. ¿Saben contra qué estoy en contra? Contra decir que eso es lo primero y Dios está en lo segundo. No sé si me están entendiendo. Amén. Seguro que si Dios es el primer lugar en nuestra vida, escúcheme, nada nos va a faltar. Amén. Dice la Biblia en el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Amén.
Si yo le tengo a Dios, lo tengo todo. Amén. Si yo tengo al Espíritu Santo, soy rico en todo. Amén. Soy próspero en todo. Porque tengo mi alma prosperada, mi entendimiento prosperado, y así como prospera mi alma y mi entendimiento, tengo que prosperar en todas las cosas. No sé si me están entendiendo. Entonces lo que está mal son los desenfoques. Diga conmigo, desenfoque. Primero es el cielo. Primero es el cielo. La Biblia dice en Mateo 6:3, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadida. Primero es el reino. Primero es el reino. Primero es buscar el tesoro en el cielo. El enfoque de Dios para nuestra vida. En Colosenses 3, capítulo 1, verso 4. Dios dice que tenemos que tener la mirada puesta en los cielos. Diga conmigo, la mirada puesta en los cielos. ¿Dónde está Cristo? Donde nuestra vida está escondida en Cristo y en Dios. A su nombre. Ejemplos de personas que tenían su tesoro en el cielo. El apóstol Esteban. Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, dice la Biblia. Tanto tesoro en los cielos tenía ese hombre que traspasó el nivel de la aflicción y superó la muerte en el nombre de Jesús. Los ojos los tenía puestos en el galardón. Diga conmigo, mis ojos los tengo que tener puestos en el cielo. Hebreos 12, versos 1, 2 y 3, puesto los ojos en Jesús. Habla también de despojarnos del peso del pecado que nos asedia, que nos impide mirar el rostro de Cristo. Salmo 121, versos 1, 2 al 3. Dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Amén. Amén. Diga conmigo, mirada en el cielo. Ahora quiero empezar a ponerle ya base a su vida espiritual. Y esta parte quiero que me presten mucha atención. Mucha atención, porque esto lo recibí orando. ¿Cómo Dios sabe y yo sé la cantidad de tesoro que tengo en el cielo? ¿Cómo Dios sabe y yo sé la cantidad de tesoro que tengo en el cielo? ¿Y cuáles son mis tesoros? Nunca se hizo usted esa pregunta. Usted nunca en su oración le preguntó a Dios, Señor, ¿cuánto tesoro tengo yo en el cielo y cuáles son mis tesoros? No, ¿sabe por qué? Porque usted ora así, Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero plata, Señor, yo quiero lujo, Señor, yo quiero esto, aquello. Usted no se enfoca, escúcheme, en hacer preguntas claves al Espíritu Santo. Salomón le dijo, Señor, quiero que me des sabiduría. El Señor le dijo, ¿por cuánto me has pedido bien? No solo te daré sabiduría, sino que te añado riqueza también. A su nombre. Mira a su hermano y dígale, ojo, atienda lo que pide. Entonces, ahora hágale la pregunta a Dios, su oportunidad. ¿Cómo Dios sabe y yo sé la cantidad de tesoro que tengo en los cielos? ¿Y cuáles son mis tesoros? Si hiciste esta pregunta, yo te voy a revelar si eres pobre en el cielo o si eres multimillonario. A su nombre. Tranquilo, si son pobres, dice la Biblia. Atiéndame acá. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Si son pobres, no tenés nada en los cielos. Hoy Dios abre un portal, se llama la gracia, para que empieces a entender y conocer y empezar a volverte rico en los cielos. Nunca es tarde para empezar con Dios, solamente es necesario que nos hagan entender. Y hoy no está aquí el pastor para hacerte entender, está el Espíritu de Dios, está el Espíritu Santo, aleluya, aquel que creó el cielo y la tierra.
aquel que separó la luz de las tinieblas, aquel que abrió el mar rojo, aquel que multiplicó los panes. El Espíritu Santo tiene toda la respuesta. A su nombre. Entonces, para medir la cantidad de tesoro que tenés en los cielos y cuáles son tus tesoros, vos tenés que entender una ley. Hay una ley en el universo y en el cielo y en la tierra. En todo el universo hay una ley. Para entender cuánta cantidad de tesoro tenés en el cielo y cuáles son tus tesoros, tenés que conocer primero esta ley. ¿Quieren conocerla? Gálatas 6:7, la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha. Y acá no le voy a hablar solo de dinero, como muchos ustedes tienen ahí. Te voy a hablar de tu vida. Te voy a hablar de tu corazón. A su nombre. Gloria. Aleluya. Si leemos ahí el 6:21 dice, atiendan acá, porque Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces yo te voy a revelar hoy tu corazón. Te voy a revelar si sos pobre de espíritu y te voy a revelar si sos rico. A su nombre. Y no me limito a cosas materiales, esas son cosas limitadas. Me extiendo, mejor dicho, y me dimensiono a cosas del Espíritu. A cosas del Espíritu. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Hay una ley. La primera ventana ahí en Gálatas. Le dije Gálatas, si no lo tiene, yo lo tengo. Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañé, mirad a tu hermano y decirle, no te engañes. A ver, decirle, no te mienta vos mismo. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Diga conmigo, Dios no puede ser burlado. Entonces vamos a revelar tu corazón. Vamos a revelar tu corazón, porque Dios no puede ser burlado. Hay una ley de la siembra y la cosecha. Usted tiene que saber esto para calibrarse. ¿Qué dimensión de tesoro tiene en el cielo? ¿Y cuáles son tus tesoros? Entonces, en la ley de la siembra, diga conmigo, ley de la siembra, hay una palabra que se llama hacer. Diga conmigo, hacer. Hacer tesoro en el cielo, verso 20, haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Haceos tesoro en los cielos. Diga conmigo, haceos tesoro en los cielos. Esa palabra, haceos tesoro en los cielos, es la palabra siembra. Cuando habla de hacer, está hablando de esfuerzo. Diga conmigo, esfuerzo. Revela tu dimensión de esfuerzo. La ley de la siembra revela tu dimensión de esfuerzo hacia lo bueno o hacia lo malo. Otra vez repito eso. La ley de la siembra revela tu dimensión de esfuerzo hacia lo bueno o hacia lo malo. Porque hay gente que se esfuerza para hacer el mal. Y hay gente que se esfuerza para hacer el bien. Cuando vos te estás esforzando para hacer el mal a tu prójimo, a alguien, escúcheme, vos estás sembrando. Cuando vos te esforzás para hacer el bien, también estás sembrando. Entonces la ley de la siembra, para poder entender cuántos tesoros tenemos y qué tesoro tenemos, nos habla de nuestra dimensión de esfuerzo. Ahora, ¿hacia qué nos estamos esforzando? La gran pregunta, corazones se están revelando. ¿Hacia qué te estás esforzando?
¿Te está esforzando para hacer el bien o te está esforzando para hacer el mal? Si todo el tiempo te esforzas por hacer el mal, destruir tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, para con las drogas, para con los vicios, para con las inmoralidades sexuales, para las cosas de este mundo, escúcheme, yo me animo a decirte, no que estás muerto, sino que eres pobre de espíritu. Porque si estás en la casa de Dios, hay algo de vida en tu espíritu. Es como Lázaro que está ahí jadeando, a punto de resucitar. No sé si me entiendes. Entonces no me animo a decirte que estás muerto, pero me animo a decirte que estás pobre. Se me acabaron los amén. Te estoy dando esperanza. Te estoy dando esperanza. Si te digo que estás pobre, te estoy dando esperanza. Jesús dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. A su nombre. Ahora, si vos te esforzás para el bien, eso es tu siembra. Ahora, tu cosecha es el resultado de lo bueno y lo malo que te esforzaste en sembrar. Esa es una ley universal. Si vos plantas una semilla, crece una planta. Si nosotros plantamos un familiar en Cristo, en un ataúd, dice la Biblia, tenemos una promesa, que se siembra corrupto y se levanta inmortal, en cuerpo de muerte y se levanta inmortal. Nuestra vida es una siembra constante. Hay algunos que dicen, se te va a dar vuelta la tortilla. Le hiciste el mal a alguien, se te va a dar vuelta la tortilla. No, es lo que sembraste, vos lo vas a cosechar. A su nombre. Hay gente que está pasando por un proceso de liberación, atiéndame acá. No es tan doloroso el proceso de liberación. ¿Saben cuál es la parte más dolorosa de esta cuestión? La parte que tienen que cosechar lo que sembraron. Y ahí hay un tiempo. No sé si me están entendiendo. Sea bueno o sea malo, vas a tener que cosechar lo que sembraste. A su nombre. Ahora, la siembra equivale al esfuerzo y al corazón. Y al corazón, lo que te esforzaste en pecar es tu resultado, y tu tesoro es en el infierno, y tu mal en la tierra. Es a la inversa. Satanás lo usa también. Todo lo que te esforzaste en sembrar para Dios, ejemplo, me esfuerzo y siembro mi tiempo en buscar la revelación y la interpretación correcta de la palabra. Atiendo, yo me esfuerzo en buscar la revelación, interpretación correcta. Si tiene fruto, una interpretación correcta, diga conmigo, fruto. El fruto de esa interpretación correcta es mi tesoro allá arriba. A su nombre. Gloria. Le voy a decir algo. Si usted atesora la palabra profética hoy y lo toma como un fruto de Dios, ese será su tesoro allá arriba. Gloria. A su nombre. Gloria. Un ejemplo de la obra de la cruz. La obra de la cruz, interpretarlo bien, de una manera correcta. El fruto de la interpretación, te bendijo tu entendimiento, eso es tu tesoro en el cielo. El fruto de tu entendimiento. Cuando tu corazón, diga conmigo, cuando a mi corazón se le revela lo del cielo, es mudado al cielo. Y en esa área ya no pertenece por ley espiritual a la tierra. Porque debe cuidar lo que ya le pertenece. No sé si me están entendiendo. Si vos estás teniendo riqueza allá arriba, tú lo tienes que cuidar. A su nombre. El entendimiento.
Ejemplo, la familia. La familia es un tesoro en los cielos. Mira a su hermano y dígale, la familia. Todo lo que yo me esfuerzo, esto estoy hablando en Cristo, porque muchos, escúcheme, vinieron en Cristo y mal sembraron en su hijo, y hoy sus hijos son drogadictos, están en el mundo, están en la pornografía. Escúcheme, eso es tu fruto de lo mal que sembraste en la vida. Se acabaron los amén. Antes de Cristo. Día conmigo, antes de Cristo. Entonces, ahora vos estás en Cristo y los querés convertir a la fuerza, escúcheme, está un poco difícil. Vas a pagar el precio de lo que vos sembraste. Pero le voy a decir algo, en Cristo se acelera tu cosecha. Tranquilo, este año ya vas a salir de esa disciplina. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. La familia. Todo lo que me esfuerzo de parte de Dios en mis hijos y lo invierto. Y lo invierto. Y el fruto que recibo de ello, ese es mi tesoro. No. Todo lo que te esforzas por tus hijos, por tu esposa, escúcheme, por tu familia, lo invertís en Cristo acá en la tierra. Y luego vos lo cosechás, tu esposa, te sale una ayuda idónea, es tu tesoro en el cielo. Amén. Tus hijos te salen siervos de Dios. Tus hijos te salen llenos del Espíritu Santo. Tus hijos te salen hijos de honra. En los momentos difíciles, ellos te dicen, papá, mamá, acá está mi cara, acá está mi dinero. Esa es tu recompensa. A su nombre. A su nombre. Que no me quite el gozo del enemigo. Gócese. Aleluya, diga conmigo, el fruto es mi tesoro en el cielo. Por ley espiritual, tu corazón entra y habita en el cielo, porque algo que es una realidad, que Dios es un Dios de la familia. Pastor, pero si yo me muero, bueno, ya voy a ser un ángel, un querubín, que ya no va a tener familia. Equivocado. Padre Abraham. Dice la Biblia que Dios no es Dios de muerto. Él es Dios de vivo. Si tus hijos están en Cristo, tu familia está en Cristo, mañana allá la familia sigue. Hay una morada celestial que el Señor Jesucristo está preparando para vos y tu familia. Siempre y cuando sean de Cristo. Si están en el mundo, por tanta doctrina extraña, escúcheme. Uno será tomado, otro será dejado. Eso es una realidad. Porque yo te voy a decir algo. Lo que ellos están sembrando, por más que sean tus hijos, por más que sean tu familia, ellos los cosecharán si no se arrepienten. El que siembra para su carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Por eso es que tenemos que predicar e insistir a nuestra gente amada, a nuestros familiares, que se acerquen al Señor. ¿Sigo, para un segundito más me dan? Bueno, este es un mal que yo escucho en la iglesia de Cristo. La gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cuánto alguna vez dijeron eso? La gloria postrera será mayor que la primera. Esto siempre lo escucho. Mi postrer estado será más glorioso. Pasaron los años, pasaron los días, y en vez de glorioso, vemos los auténticos decadentes. ¿Cuándo pueden decir amén? Los auténticos decadentes.
Escúcheme, tu gloria postrera es un tesoro en el cielo. Tu gloria postrera. Eso es una revelación que vino en el libro del profeta Ageo 2. El Señor dijo al profeta Ageo: ve y dile a Josué y dile a Zorobabel, dos hombres, dos tipos de unción, que estaban ministrando en la casa de Dios en aquel tiempo. Ve y dile que la gloria postrera será mayor que la primera. Pero ¿por qué vino esa palabra? El pueblo de Israel en aquella época había una mala costumbre. Diga conmigo, la mala costumbre me van a impedir tener tesoro en el cielo. En aquella época había una mala costumbre. Por ejemplo, el pueblo estaba interesado más en sus casas apersonadas antes que en la casa de Dios. Número uno. El pueblo estaba interesado más en sus cosas materiales, en sus casas artesonadas, en decorar su casa, más que la casa de Dios. El Señor se quejaba en aquellos tiempos y decía: mi casa está desierta. Consecuencia de que la casa de Dios estaba desierta, el Señor le dice: piden mucho, pero reciben poco. Siembran mucho, pero cosechan poco. Todo lo que reciben, lo reciben en un saco roto. Porque mi casa está desierta. Ahora, el Señor vino a través del profeta y despertó. Diga conmigo, despertó. Necesitamos ser despertados, amados, y empezar a priorizar las cosas de arriba. El profeta, el Espíritu Santo, a través del profeta, despertó a Josué y despertó a Zorobabel y los exhortó a que traigan madera y empiecen a trabajar en el templo de Dios, empiecen a trabajar en la obra de Dios, empiecen a esforzarse, y fruto de su esfuerzo, fruto de su siembra en la obra de Dios, Dios le habla al profeta y ve y diles que ya tienen tesoro en los cielos por cuanto se están esforzando en mi casa, y dile que la gloria postrera será mayor que la primera. Nuestro tesoro en el cielo es consecuencia de lo que nosotros nos esforzamos acá, de lo que nosotros sembramos acá. Si nosotros no hacemos absolutamente nada, escúcheme, estamos errados en interpretación. Tenemos que empezar a sembrar el bien en nuestros hijos. El fruto de bien que cosechemos en ellos, ese es nuestro tesoro. Tenemos que empezar a poner nuestra vida como servicio a Dios, a su casa, a la iglesia, a su nombre. Presentar nuestro talento, no esconderlo más. Señor, te presento mis talentos, multiplícalo. Yo no lo quiero esconder, yo lo quiero multiplicar. Yo quiero sembrar, yo quiero esforzarme. Esa es la ley que tú me has puesto. Y fruto de mi esfuerzo, escúcheme, va a ser el resultado bueno que Dios va a marcar para tu vida. Y eso es tu tesoro en el cielo. Entonces, una acumulación de hacer cosas buenas, de sembrar en el reino de los cielos, sembrar nuestra familia, sembrar nuestra propia vida, cosas buenas, y el fruto de lo que hemos sembrado, escuchen, la acumulación de todo eso es la cantidad de tesoro que tenemos. Y el tesoro que tienes es en el área que sembraste. Si sembraste tu familia y cosechaste hijos de honra, entonces tus hijos de honra serán tu tesoro en el cielo. Muy profundo, ¿verdad? Profundo, pero es una verdad. Jesús dijo: y conocerá la verdad, y la verdad os hará libre. Ahí la Biblia dice, ahí en Mateo 7, 15, 20, de 7, verso 15 al 20, habla de los falsos profetas. Quiero que abras ahí la ventana. Y acá vamos a romper un concepto para que usted aprenda a juzgar a los siervos de Dios. Porque usted lo puede juzgar. Amén.
Usted puede juzgarme a mí si soy falso profeta o no soy falso profeta. Pero te voy a quitar las equivocaciones. Amén. Y como que te puede juzgar si vos sos un falso hermano. La Biblia habla de falso profeta y falso hermano. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros convertidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malo fruto, sino el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto los conocerán. Entonces, ¿cómo yo sé que soy rico en los cielos? Escúcheme, por mi fruto. Diga conmigo, por mi fruto. Hay muchas personas que juzgan las apariencias. Usted juzga un don. Escúcheme, un don puede fallar. Escuchen, un don puede fallar. Un don de profecía puede fallar. Pero el amor nunca falla. Escúcheme, un don de profecía puede fallar. Un don de sanidad, escúcheme, puede fallar. Podemos decirlo así: la persona lo recibió, no me sané. Escúcheme, pero el amor no falla. La paz no falla, la templanza no falla. Entonces, la humildad no falla. Día conmigo, la humildad no falla. Entonces, usted haría mal por juzgarme a mí como profeta, porque me pongo, porque habla de profeta, yo también soy un profeta. Usted haría mal en juzgarme a mí por los dones. O usted haría mal en juzgarme a mí por mi vida, si usted no me conoce. Ojo ahí. Escúcheme, por su fruto lo conocerá. Si vos querés conocer verdaderamente si yo soy un profeta de Dios, escúcheme, usted no me vea por los dones. Usted vea por cuánto amor doy a mi esposa, a mi hija, a mis hijos espirituales. Por cuánto tiempo y esfuerzo, por amor a las almas, invierto. Por cuánto tiempo invertimos para poder revelar la verdad y no engatusar a la gente. No sé si me están entendiendo. Entonces, por los frutos lo conocerás. Por los frutos también yo te conoceré a vos. Vos podés cantar muy bonito en la iglesia. Podés ser un gran músico. Podés ser, no sé, podés tener cara de querubín. Podés venirme con traje y con pollera larga hasta el piso. Aspecto vemos, pero corazones no conocemos. Haría mal en decir que tú eres falso, escuchen, por tu aspecto. O por cómo actúas en el momento, una reacción del momento. Cuidado con eso, no. Para saber si una persona es verdadera o falsa, usted debe convivir con esa persona. Ojo ahí. No sé si me están entendiendo. O tiene que tener un discernimiento de espíritu, pero el del cielo. Porque está el discernimiento de espíritu del hombre, que yo lo llamo espíritu de sospecha. Algo tiene la mano, algo tiene papá, algo tiene el vecino, algo, todo es algo, todo es algo, pero eso es una sospecha. Vos tenés que ser libre de eso. Hay un discernimiento de espíritu donde Dios mismo te dice: ese hombre o esa mujer tiene esto. Y por eso, escúcheme, si tiene un espíritu falso, tampoco lo tienes que condenar, porque estamos en la gracia y tienes tiempo de arrepentir. A su nombre. Ahora, consejo: no camines con él.
Consejo, no camines con él para no contaminarte. Porque ese tipo de persona, en vez de construir en tu vida espiritual, te va a contaminar. A su nombre. Entonces, amados, nuestro fruto, por nuestro fruto nos conoce Dios, y también nos conocerá a las personas. Otros van a criticar, otros se van a levantar. Pero el Señor nos ha prometido, más son los que están contigo que los que están en contra de ti. Yo le voy a decir algo, más son los que están conmigo que los que están en contra mío. Puedes decir lo que sea por las redes sociales, puedes criticar esto que aquello, pero más son los que están conmigo que los que están en contra mío. Esa es una promesa. Ahora vos también. La gente puede decir lo que sea por vos. Puede catalogarte por tu aspecto, por una reacción que tuviste en tu carácter, porque todos tenemos un carácter, eso no determina si sos falso o no. Escúcheme. Pero más son, escúcheme, los que están contigo que los que están, que los que no están contigo. Diga conmigo, el Señor es fiel y él es sabio. A Jesús lo aborrecieron. Jesús dijo, el mundo aborrecerá. Jesús dijo, esto, el Señor dijo, el mundo aborrecerá. ¿Y por qué dijo eso Jesús? Porque los fariseos le llamaban hijo de fornicación. Hasta ese punto de blasfemia y de murmuración levantaron por Jesús. ¿Qué fruto del Espíritu Santo y qué 8:4? Por lo que son fruto de María y José. Es terrible, ¿verdad? Esa blasfemia levantada por Jesús. Sin embargo, más eran los que estaban con él que los, y menos los que estaban en contra de él. La Biblia habla que tenemos una nube de testigos. Si sos un hijo de Dios verdadero, siempre va a haber un ángel en el cielo y acá en la tierra que va a abogar por vos. Que Dios va a decir, yo conozco su testimonio. Yo sé, aleluya, él congrega, él es fiel. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. A su nombre. Gloria. Voy terminando con estos pasajes. Esto quiero tirar un mensaje, ¿verdad? En Apocalipsis 2, 8, 11. Esto es rápido, 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 para terminar. 2, 8, 11. Apocalipsis 2. Desde el 9 vamos a leer. Yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de lo que se dice es el judío no lo son, sino sinagoga de Satanás. Atienden acá. Que alguien le está hablando, la iglesia es misma, y le dice, yo conozco tu tribulación. Yo conozco que eres pobre. Pero sin embargo, tú eres rico. Amén. Amén. Acá Dios nos muestra que una iglesia, no justamente porque sea una mega iglesia, no sé si me están entendiendo, es rica. Acá una iglesia pobre, la iglesia de vino, la iglesia sufría, perseguía, azotada, criticada, aún muchos de ellos fueron encarcelados. Sin embargo, Dios le dice que ustedes son ricos. Para que no nos dejemos guiar por las apariencias. Ahora vemos el mensaje a la Odisea, si podemos ver ahí, mensaje a la Odisea. Esto está fuerte. Esto está fuerte. Mensaje a la Odisea. Vamos un poco más allá, 17, 6 y 7, vamos a ver. Porque dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. A ti en acá, pastores de iglesia que cambiaron el enfoque. No sé si me están entendiendo. Personas que cambiaron el enfoque. Que empezaron a decir, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Diga conmigo, tienen todo el money, pero le falta el Espíritu Santo. A su nombre.
Diga conmigo, falta el Espíritu Santo. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos dicen, yo tengo todo, soy una mera iglesia. Pero Dios le dice, sos ciego, pobre, miserable, desventurado. Nada tiene. En cambio, una iglesia sufrida. Ahora, acá vamos a romper un concepto. Tampoco caer en esa estupidez. Atiende. La palabra estupidez es un espíritu de ceguera, Señor. A su nombre. Tampoco caigamos en ser estúpidos y caer de repente en esas imágenes de internet. ¿Quién se anima a adorar a Dios en un techito de paja? No sé si me están entendiendo. Y un pastor arrancándole ahí. No, tampoco eso. Eso es religiosidad. Se trata de no cambiar el enfoque. Vos podés tener mucho, pero ser rico en el cielo. Como podés tener poco y ser rico en el cielo. Como podés tener poco y ser pobre en el cielo. Y ser rico acá en la tierra y ser pobre en los cielos. Es cambiar el enfoque. Ojalá que lo tengamos todo. Que tengamos un estadio, que tengamos una mega iglesia. Pero que la riqueza sea en el cielo, la prioridad. Que no se pierdan estos dones. Que no se pierda esta profundidad. Que no se pierda el amor hacia las almas. No sé si me están entendiendo. Que no se pierda el amor hacia las almas. A su nombre. Que no se pierdan las prioridades. Que no se pierda la prioridad. Eso es el desenfoque, es lo que nos hace perder la mirada en el cielo. Hoy es muy triste, el Señor me ha mostrado visión, que muchos pastores en el día de juicio serán juzgados, pero escúchenme, son mis consiervos, Dios los ama. La Biblia dice que ellos son ángeles de la iglesia, los pastores hay que respetarlos. Amén. Ahora por las obras Dios me va a juzgar a mí, por las obras le va a juzgar a él. Amén. ¿Y saben cuál va a ser el peor juicio? El haberlo desenfocado. Hijo, ¿por qué la doctrina lo desviaste a la ley siendo que estamos en la gracia? Hijo, ¿por qué pusiste tanta carga pesada en la gente siendo que estamos en la gracia? Vos mismo cerraste el reino de los cielos a las personas y ni vos tampoco entras ahora. O este otro caso, el hijo, ¿por qué diste tanto libertinaje al pueblo? Todo plata, todo oro, todo lujo, todo esto, todo aquello. Y no le hablaste que se tenían que arrepentir de su pecado, llevar una vida santa, una vida digna. Entonces, amado, estamos de todo. Pero el amor de Dios, escúchenme, llena el universo. Y en todo momento, ahora que estamos en este tiempo, porque este tiempo de gracia se va acabando, pero mientras este tiempo de gracia está abierto, escúchenme, hay posibilidad que todo sea de Dios. Amén. Amén. Ahora, la apostasía. Algo que se está metiendo en todas partes. ¿Qué es la apostasía? A ver, el religioso común me va a decir, el pastor que predica prosperidad. O me va a decir, no sé, eso es lo primero que atacamos. O le ve a un profeta hablándote por el nombre, esa es la apostasía, un espíritu de adivinación. No, ¿saben qué es la apostasía? Nunca salir del ciclo de los débiles rudimentos. ¿Qué quiere decir eso? Todo el tiempo en la iglesia se predica arrepentimiento. Todo el tiempo es salvación. A una persona que se, escúcheme, ya hace rato tenía que estar comiendo alimentos sólidos y se convirtió en el 95, hoy en el 2020 le tenés que volver a hablar de arrepentimiento. Gente que no supera etapas, eso es la apostasía.
A su nombre. Póngase de pie. Hagámonos tesoro en el cielo. Hágase tesoro en el cielo. Nunca es tarde. Levantemos la mano arriba y oremos. Padre, diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, me acerco ante ti. Te pido, Señor, que a partir de hoy yo empiece a hacer tesoro en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no roban, donde todo lo tengo asegurado. Señor, hoy entendí que lo que yo invierto, la ley de la siembra, ese es mi tesoro, mi cosecha, el resultado de mi siembra. Señor, a partir de hoy, yo voy a empezar a sembrar en mis hijos pequeños, en mis hijos grandes, la palabra, la oración, buenos ejemplos, honra, y el fruto que en su tiempo saldrá, porque esto es como una semilla que voy a plantar. El fruto que en su tiempo saldrá, repítalo, será mi tesoro. Estoy dispuesto a pagar ese precio, ese sacrificio. Señor amado, Dios mío, cambia mis prioridades. Que mi única prioridad sea tú. Ordena mi escala de valores. Primero tú, primero mi familia, tercero la iglesia, cuarto los amigos, quinto mi trabajo. Ordena mi escala, que no haya, Señor, nada que altere. Todo lo que me pueda quitar la comunión contigo, el afecto hacia mi familia, el servicio a ti. Señor, quítalo, todo impedimento. Y yo quiero sembrar y hacer tesoro en el cielo. En el nombre de Jesús. Digan el nombre de Jesús. Digan el nombre de Jesús. Levantemos la mano. Ponemos una adoración. Siento al Espíritu Santo. Quiero que todos van a avanzar, Padre.
Yo conozco dónde está mi corazón, dónde está tu tesoro, dónde está Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, desatamos